Amada familia, bienvenido a esta nueva previa de la reunión de día miércoles. Estamos muy contentos de saludarte, ¿cierto, mi amorcito? Y estamos aquí en... Sí, estamos en las instalaciones del Colegio Educa Monte Alto. Así que estamos muy, muy felices, muy contentos de poder acompañarte, de poder estar aquí en este tiempo donde todavía estamos con cuarentena y todo este tema, ¿cierto? Que para nadie ha sido fácil, pero estando aquí, te mandamos toda, como decía mi esposa, todas las bendiciones, los saludos. Y también invitarte a que te quedes aquí, ¿cierto?, en nuestra reunión de día miércoles. Y aprovechando de que estamos en este día, ¿cierto?, partiendo la reunión, es importante que tú puedas compartir el link a todas las personas, a tus contactos, a la gente que tú conoces en el trabajo, tus amigos, tus compañeros de universidad, la gente con la cual tú te relacionas. Así que ánimo, familia, para que tú puedas compartir este link y va a ser de tremenda, tremenda bendición para la gente que está del otro lado, que no sabemos cuál es el estado de ánimo. Muchas veces, por todo este encierro, muchas veces pasa que uno se bajonea. Así que ánimo, familia, comparte el link desde ahora ya. Tenemos muchas personas nuevas que se han sumado a la congregación, a la iglesia, y hablando, digamos, de forma online, algunos jóvenes que tenemos que no los conocemos en persona. Y ha sido muy lindo porque, de alguna forma, esta pandemia no ha podido detener la iglesia. Así que lo que dice mi esposito es totalmente cierto. Tenemos que seguir sembrando la palabra, compartiendo la reunión. Tengo amigas de Santiago, de otras ciudades que nos están siguiendo. Algunos conocieron al Señor con nosotros, otros simplemente participan de congregaciones pequeñas que no han podido hacer sus reuniones online. Y de esta forma también hemos podido apoyarnos y hacer reino juntos. Así que, familia, también es importante que, como te diste cuenta, hoy día la reunión partió a las 8. Sí, a las 8. Estamos horario de esa palabra maravillosa, verano. Sí, oye, y a pesar de que ha llovido un poco, pero estos últimos días han estado con sol. No, es que uno diga, chuta, ¿sabes qué? Voy a salir con polera o voy a salir con camisa. Obviamente uno tiene la chaqueta al lado, ¿cierto? Siempre, en la mochila o en alguna parte. Sin embargo, es rico poder salir y hay sol. Eso siempre motiva, ¿cierto? Así que bacán, bacán que iniciemos este nuevo periodo con un horario de verano, ¿cierto? Que va a ser mucho más flexible también para nosotros el hecho de estar a las 8 de la noche transmitiendo. Así que bienvenidos a las 8 de la noche de ahora en adelante a la reunión del miércoles. Sí, familia, y hay hartos avisos para esta semana. Para esto también justamente es esta previa, para que te puedas informar y estar como al corriente de todo lo que estamos haciendo. Y este jueves tenemos jóvenes a las 8:30, ¿no es cierto? Partimos con adoración. Sí, mañana a las 8:30 arrancamos con adoración. Ahí los chiquillos han hecho un trabajo tremendo de perseverancia, de permanecer, ¿cierto? Todo este tiempo haciendo adoración, tanto en Instagram cada lunes, como también los días que tenemos jóvenes, reunión de jóvenes. Así que todos los jóvenes, todos los padres también, que tengas algún hijo adolescente, hijo que estén en educación universitaria o tengan la edad, ¿cierto?, de jóvenes, que participen en esta reunión. Va a ser súper bueno, va a ser un tiempo en donde... Y de hecho, últimamente ha sido un derramamiento del Espíritu Santo a través de Zoom. Ha sido bacán. Realmente ha sido, las últimas reuniones han sido tremendamente poderosas. Así que te animo a que ahí puedas compartir, ¿cierto?, con tus hijos, con la gente que tú conoces, de que vamos a tener reunión mañana a las 8:30. Y algo súper relevante, que yo creo que debimos haber partido con eso, pero les contamos ahora, que estamos toda esta semana en ayuno, ¿cierto, mi amor? Cuéntanos un poquito más al respecto. Sí, estamos en ayuno. Como todos sabemos, ¿cierto?, este domingo es el plebiscito en donde se decide si es que se acepta tener una nueva constitución o se rechaza y se mantiene la constitución actual o la constitución vigente. Y por ese motivo, nosotros hemos determinado, ¿cierto?, de poder ayunar y orar por nuestro país, por el futuro de nuestro país. Independientemente de la preferencia que sea elegida o sea votada, nosotros como cristianos tenemos el deber de orar por nuestra patria, de amar nuestro país, de procurar el bienestar de nuestro país, el bienestar de nuestros compatriotas. Así es que es algo que está ligado, ¿cierto?, con nuestra cultura, con nuestra forma también de hacer iglesia, con nuestro compromiso también con la gente con la cual nosotros nos relacionamos, siendo una iglesia compasiva, ¿cierto?, siendo una iglesia samaritana. Siempre digo esto porque me encanta ese concepto de ser una iglesia samaritana, en donde nosotros vamos y ayudamos a la gente con la cual nosotros nos relacionamos. Así es que somos agentes de cambio y, por tanto, es importante
que nosotros oremos y ayunemos, es una responsabilidad, no es una elección. Yo pienso que es algo que todos nosotros debemos asumir como algo, como una bendición, como una honra. El Señor, yo estoy seguro, Dios no nos va a ver así como de manera lejana cuando nosotros oramos. Es más, la Biblia dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y ayunaren y buscaren mi rostro, yo los oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Por tanto, nosotros debemos orar, ayunar, buscar al Señor, tener este corazón de querer lo mejor para nuestra patria. Así que, familia, ánimo. Yo sé que no es fácil, yo sí, yo estoy ayunando, yo me comprometí con el Señor, con todo mi corazón, porque de verdad es algo que muchas veces me ha angustiado y me preocupa. Pienso en mis hijos, pienso con la gente con la cual yo me relaciono, con los jóvenes y todo esto. Pero la mejor acción que yo puedo hacer hoy día es orar, ayunar, pedirle al Señor que intervenga. Así es que también relacionado con esto, de este día jueves, ¿cierto?, que tenemos reunión de jóvenes, el día viernes a las 9 de la noche tenemos una reunión súper importante en donde vamos a estar haciendo algo que solíamos hacer hace tiempo atrás aquí en la iglesia, que se llama Arpa y Copas, en donde nosotros oramos y adoramos al Señor. Estamos constantemente orando, pero en esta oportunidad vamos a estarlo haciendo como cuerpo. Así que yo te animo, familia, a que tú te puedas conectar, a que tú puedas separar este tiempo, apartarlo, porque es algo sumamente relevante. No estamos hablando de una decisión cualquiera, estamos hablando de una decisión que va a influir y va a significar, ¿cierto?, el camino que vamos a optar como país durante los próximos años. Entonces es sumamente importante que como cristianos nos unamos en esto para el beneficio de nuestra patria, para el beneficio de nuestros compatriotas. Así que, familia, no te pierdas esta oportunidad de estar orando, intercediendo, buscando al Señor. Y justamente ese mismo día, al término de la reunión, vamos a entregar el ayuno. O sea, vamos a terminar este ayuno, vamos a orar, clamar juntos. Y aquellos que tienen dudas respecto a cómo ayunar, nosotros ya lo hemos comunicado en varias oportunidades, pero pueden ser distintos tipos de ayuno, ¿no es cierto? Tú puedes ayunar comida, tú puedes ayunar mediodía, día completo, ayuno completo. Hay distintas formas. A los jóvenes les encanta el ayuno selectivo, donde ellos, por ejemplo, dejan de consumir redes sociales o videojuegos, cosas que realmente les quitan mayor parte de su atención. Entonces hay todas formas de ayunar. Lo importante es que estemos comprometidos, que estemos con nuestro corazón, en nuestro espíritu puesto en lo que Dios está haciendo en nuestro país. Y como decía nuestro pastor y como lo hemos hablado toda esta semana, nuestra esperanza no está puesta ni en el rechazo ni en la prueba, sino en Cristo. Él es nuestra esperanza y Él es quien trae paz a nuestro corazón independientemente de las circunstancias que sucedan. Así que, familia, nos vemos a las 9 de la noche el día viernes. Es solamente una hora, de 9 a 10 de la noche. Así que quedan todos invitados, chiquillos, familia linda de La Viña. Y relacionado con esto, familia, nuestra reunión principal se va a transmitir el día sábado a las 9 de la noche y se va a repetir el día domingo un cuarto para las 11. Sí, de manera extraordinaria vamos a estar transmitiendo nuestra reunión dominical el día sábado a las 9 de la noche. Esto fundamentalmente por el tema de las elecciones, de manera que tú puedas estar en comunión, ¿cierto?, con el Señor, escuchar la palabra de Dios, adorar juntos y todo lo que significa nuestra reunión de domingo. Y tú puedas ir el día domingo a cumplir con tu deber de ir a votar al local donde a ti te toque. Así es que esto también lo hacemos con el fin de que tú tengas la libertad de poder ir a votar el día domingo. Es nuestro deber como cristianos también, ¿ya? Así que yo te motivo, te animo, y si tú estás pensando en que chuta, no, en realidad no vale la pena porque no sé, anda y hazlo porque es nuestro deber como cristianos. Nosotros debemos, como dijo el Señor, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y en este caso nos corresponde ir a votar. Así que, familia, vamos con todo a votar. Y nuestros niños van a tener su reunión habitual tanto el día sábado como el día domingo. Aquí en el banner tú puedes recordar los horarios según el grupo etario que corresponda a tu hijo, pero ellos van a tener reunión igual porque el domingo va a ser en la tarde y el sábado va a ser también en la tardecita. Y familia, queremos animarte, a los papás, conecten a sus hijos. Es una instancia que a lo mejor para nosotros no tiene mucha relevancia, pero realmente marca algo en el corazón de los hijos porque ellos no tienen la oportunidad. A lo mejor tú le muestras, seguramente le lees
lees la Biblia, ¿no es cierto?, le muestras moñitos cristianos, pero es tan relevante que ellos también tengan esa instancia de congregarse, de ver a las tías que preparan, a las maestras que preparan su material, ¿no es cierto?, envían historias bíblicas y... queremos animarte, papito, sí, mamita, a que puedas estar comprometido con eso. Eso es muy relevante. Sí, y relacionado con lo que tú dices, amor, nuestra hija mayor, Amanda, nos decía hoy día, pucha, que extraño la iglesia, echo de menos estar con mis amigos, mis tías, quiero cantar, y un sinfín de cosas que, claro, todos echamos de menos, ¿sí o no? Todos echamos de menos estar precisamente aquí, en la iglesia, sí, donde estamos nosotros en este momento. Sin embargo, durante este tiempo de cuarentena, de pandemia, tenemos que hacer camino, ¿cierto? Hacer camino al andar. Y en esto significa, ¿cierto?, que nosotros tengamos que hacer nuestra reunión online y también los niños. Y en esto es súper importante, papito, mamita, ¿cierto? Tú tienes que conectar a tu hijo porque tú estás invirtiendo. Podemos hacer muchas inversiones, yo sé. Muchos nos preocupamos de la educación de nuestros hijos, de que aprendan a sumar, de que aprendan a restar, de que aprendan a leer, pero esto es tan, tan relevante, e incluso me atrevería a decir que es mucho más relevante que eso, porque finalmente esto va a decidir el futuro de tu hijo en términos de los valores que va a tener. Un amigo muy querido mío hoy día me estaba compartiendo un versículo con el cual él se identifica mucho, que es el hombre que es diligente en sus caminos, entre reyes se sentará. Y eso tiene mucho que ver con los valores que los niños reciben desde chicos. Cuando nosotros les enseñamos estos valores que están a través de estas historias bíblicas, es sumamente relevante. Entonces, por eso, papito y mamita, conecta a tus hijos. No, y Jevi, como también lo dijo, absorben todo, ¿no es cierto? Sí, a veces nos corrigen a nosotros. Mamá, tienes que pedirme perdón porque me levantaste la voz. O cosas así, impresionante. Ellos escuchan y captan todo, así que permite que ellos puedan estar en esa reunión. Sí. Y yo sé que le damos un poquito más de tiempo que lo habitual, pero queremos realmente animarte a esto. Y también quiero contarles, y lo dejamos para el final, porque realmente la masiva de mujeres fue buenísima. La masiva de mujeres, yo creo que estuvieron como 130 dispositivos conectados, pero dentro varios de los dispositivos habían varias personas, o sea, yo creo que llegamos a unas 160, 180 mujeres. Yo tengo más fe, yo creo que fueron como 200 mujeres para redondear. Pero sí, y fue impresionante la cantidad de gente. Fue muy dulce, muy linda la palabra que se compartió, hablamos de las emociones, se nos hizo cortito el tiempo, yo creo que queríamos seguir y seguir, pero tratamos de ser súper respetuosos a los horarios que ponemos, pero fue muy lindo, así que quiero animarte a participar en la masiva de hombres, porque los hombres también se las traen. Chiquillos, la vara nos quedó súper alta, así que tenemos que lograr esos 130 dispositivos, aunque se vea difícil, pero hay que intentarlo al menos, ¿cierto? Conectarse de varios computadores de la casa. Pero bueno, lo lindo es que la iglesia se está discipulando, se está reuniendo, los jóvenes, los niños, matrimonio que va a empezar ahora un nuevo ciclo discipulado, y esto va a ser una tremenda bendición para todos los matrimonios de nuestra casa. Así que, familia, yo te animo, no pierdas la oportunidad. Tenemos un abanico tan grande de cosas que estamos haciendo para jóvenes, para niños, para matrimonios, para las mujeres, para los hombres. Entonces, no perdamos estas oportunidades que el Señor nos entrega para poder ser capacitados y para poder ser discipulados. También tenemos, ¿cierto?, este estudio bíblico inductivo que se va a comenzar. Entonces, aprovechemos todas las alternativas que el Señor está proveyendo para su iglesia. Sí, de todas maneras. Así que, bueno, y revisa nuestras redes sociales también. Y también queremos animarte a que tú puedas seguirnos en YouTube. Es muy importante que te hagas suscriptor de YouTube. Vamos a hacer una campaña prontamente, que vayamos a hablar a nuestros amigos, porque en realidad estamos migrando a la plataforma YouTube, porque Facebook de pronto, por distintas restricciones, en algún momento puede dificultar la transmisión de las reuniones. Entonces, le estamos dando prioridad a YouTube. Así que, por favor, le pido que se hagan suscriptores de nuestro canal de YouTube. Es súper fácil crearse un perfil, ponen su nombre y le van a llegar notificaciones cuando publicamos un video nuevo, cuando hacemos reuniones, ¿no es cierto? Y es una plataforma mucho más estable. Así que, por favor, te animamos a eso, familia. Genial, genial. Yo estoy súper feliz. Así que, bueno, vamos a orar para iniciar nuestra reunión, chiquillos. ¿Qué les parece? Así que, ok. Padre, gracias por este día, por todo lo que tú estás haciendo. Independientemente de que veamos que las cosas todavía están así con cuarentena y cosas raras, Padre, tú sigues moviéndote, tú sigues moviendo, tu espíritu se mueve todo el tiempo trabajando, tú todo el tiempo estás trabajando y obrando, aun cuando no veamos, Señor. Así que declaramos tu reino, te pedimos que
que tú vengas en medio de esta adoración grupal que vamos a tener ahora, que va a ser un tiempo hermoso, en donde vamos a poder cantarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y bendice también la palabra, Señor. El tiempo del dar, el tiempo en donde nosotros podemos retribuir todo lo que tú nos has bendecido, Señor. Así que te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invitamos, familia, ahora a revivir estos tiempos de adoración grupales que hemos tenido. Santo Espíritu, quita lo
dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Todo lo que yo canto es para ti. Toda mi alabanza es para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Cristo, como tu nombre no hay igual. Cristo, el único que puede salvar. Toda mi existencia en ti está. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, tan inigualable. Canto es para ti. Toda mi alabanza es para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Vivo por ti. Hoy mi vida está sobre tu amor.
Señor, muchas gracias por este tiempo de adoración, por el corazón de estos jóvenes, Señor, de querer invertirse en bendecirnos a nosotros, en nuestras casas. Padre, por este tiempo en que podemos ministrar tu corazón, que tú también, Señor, tocaste el nuestro, que nos permitiste tener comunión, aunque estamos en distintos lugares de esta ciudad. Gracias. Gracias por este tiempo para ofrecer adoración. Porque tu amor, Señor, es mejor que la vida. Por eso, Señor, nuestros labios te alaban. Te bendecimos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo están, familia? Qué gusto de verle. Qué buen tiempo de adoración tuvimos con los músicos. Realmente es un tiempo que nos lleva como a estar de nuevo presencial, ¿verdad? Es muy lindo. Me encantan esos tiempos de adoración. Lo disfrutamos al máximo. Sí. Este domingo lo cantamos todo. Y bueno, fue un testimonio de mucho, ¿eh? Porque varios dijeron que fue un tiempo donde todos adoraron a Dios y se derramaron en la presencia del Señor. Fue lindo el domingo, fue muy lindo ahora también. Gracias por todo este trabajo de los que guían adoración. Y bueno, estamos en un momento donde también es una expresión de adoración, es una manera de decir, yo vengo a ofrecerte algo, Señor. Y venimos a ofrecerte de lo que tú nos diste primero. Venimos a ser fieles, íntegros e idóneos contigo en traer de lo que tú nos diste primero, que son nuestros diezmos y ofrendas. Así que tenemos un testimonio muy lindo de una persona muy querida, muy comprometida, muy multifacética, multipropósito. Estamos hablando de nuestro querido Roberto Torres. Sí, realmente. Siempre dispuesto y disponible. Hay que decirlo, estando acá, uno lo llama y llega Robertito a la cocina, hospitalidad, a trabajar con la pala. Carpintero acoge. Sí, realmente. Así que vamos al testimonio de Roberto Torres. Ustedes los tienen ahí ahora él en su pantalla. Y dice lo siguiente. Yo creo que el diezmo es un mandato del Señor para nuestras vidas. Y más que pensar en qué estoy dando el diezmo, entre comillas, mi sentir es que estoy devolviendo al Señor lo que siempre le ha pertenecido. ¿Que por qué lo hago? Obediencia. Jesús dice que somos sus amigos si hacemos lo que nos manda. Mm. Y mi testimonio, dice él, tengo dos recientes, pero diré uno. Pertenezco al equipo de Dadores de Amor, donde se refleja el diezmo llegando con canastas y palabra a hermanos de la iglesia que no lo están pasando bien y también a personas que no conocen a Cristo. Ese es mi testimonio, Roberto Torres. Qué lindo, Robertito. Me encontré con él cuando estábamos haciendo la primera entrega de las tarjetas gift card y una tarjeta para un balón de gas en la casa de Marisolcita. Y ahí él estaba. Él había llevado varios hermanos allá, se había llevado un montón de canastas en su auto porque las tenía que ir a repartir. Así que sin lugar a dudas, Roberto Torres es un pilar fundamental en Dadores de Amor. Un lindo hombre, un gran, gran joven. Muy generoso en el dar, en el tiempo, en la disponibilidad. Trabajó arduamente en Acoge por mucho tiempo. Y también hoy día está integrado en Dadores de Amor. Una gran persona. Sí, mi amor. Y en esa foto que ustedes vieron en su pantalla, ahí estaba él y atrás estaba Acoge, disfrutando del trabajo de Acoge. Así que, Roberto, un saludo para ti y también para tu familia. Y bueno, así como Roberto nos comparte su testimonio sobre los diezmos y la ofrenda, yo en lo personal puedo validar todo lo que él ha escrito, porque realmente se vuelve tremendamente fiel con el Señor, generoso con la obra y comprometido con lo que hacemos. Así que, bien por Robertito. Y yo tengo aquí un texto bíblico que quiero compartir con ustedes. La palabra dice así: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y también los salva. Y termina diciendo el verso 40 de este Salmo 37. Porque en Él ponen su confianza. Repito, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de la mano de los malvados y los salva. Porque en Él ponen su confianza. Sin duda, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, y no solamente en que Él va a mover su mano y nos va a bendecir, sino que el dar de nuestros diezmos y ofrendas es un acto de confianza, porque nos
desprendemos de un 10% que son nuestros diezmos y nos desprendemos de una cantidad indeterminada que son las ofrendas y ponemos toda la confianza en el Señor de que Él va a ser fiel para con nosotros. Y Él nos bendice, nos multiplica y además nos salva, nos cuida, nos guarda de todos nuestros enemigos. Sí, qué linda palabra. Él es fiel con los que cumplen sus promesas. Qué linda, me encanta ese Salmo 37, me gusta mucho. Y yo creo, familia, que este es un tiempo, es un privilegio. Esta ruta de la reunión también es un privilegio porque podemos dar de lo que Él nos ha dado con tanta generosidad y como Él nos ha bendecido en este tiempo de estar en casa, algunos saliendo, cuidándose, pero Él ha sido fiel. Así que, ¿te parece? Vamos a ofrendar y vamos a traer nuestros diezmos delante del Señor. Amén. Los invitamos a dar. Todo lo que yo canto es para ti. Toda mi alabanza es para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Vivo por ti. Queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para dar, para traer delante de ti, a través de nuestras transferencias, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te bendecimos, Señor, y bendecimos todo lo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, y oramos también en este día por aquellos, Señor, que aún no lo han hecho, que no lo pueden dar, por aquellos que quizás ni siquiera comprenden por qué lo hacemos. Oramos, Señor, que tú también puedas mostrarle cómo tú eres tan fiel y cómo a través de nuestro dar, tú, Señor, nos bendices. Te bendecimos, Señor, y también bendecimos este tiempo de palabra, este tiempo, Señor, que viene ahora, Señor. Oramos que tú me bendigas, Señor, y trae un refresco también a nuestros hermanos y a mi corazón a través de esta palabra que voy a compartir. En el nombre de Jesús, amén. 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 Familia, ya continuamos con la ruta de la reunión y como ustedes se dan cuenta, yo hoy voy a compartir esta pequeña palabra. Quiero compartir algo bien interesante, algo que yo sé que viene del corazón de Dios para nosotros. El domingo tuvimos una palabra buenísima acerca, ¿verdad?, de que mi reino no es de este mundo. Mi esposito compartió una palabra que yo creo que fue una palabra así como que a todos nos dijo, sí, en realidad somos ciudadanos de reino, pero tenemos que cumplir con nuestro deber cívico este domingo de ir a votar. Y yo le quise poner a esta palabra, ahí está en su pantalla, cumpliendo su anhelo, cumpliendo su anhelo. Eso fue como algo que yo dije, esto quiero, esto es lo que creo que viene del corazón de Dios. Y como les decía, y también está ahí en su pantalla, el domingo el nombre de la prédica fue, el título fue, Mi reino no es de este mundo, nuestro llamado, nuestro contexto. Y estuvimos desglosando la oración del Señor Jesucristo, esa última oración casi que la hace ya, ¿verdad?, pronto a ser entregado, y que se encuentra escrita en el libro de Juan, en el capítulo 17.
Y Jesús hace esta oración, una oración profunda, una declaración que hasta el día de hoy nos conmueve, hasta el día de hoy nos guía, hasta el día de hoy nos lleva de la mano a más con Él. Y en Juan capítulo 17, versículo 1 y 2, Jesús, primero, ahí está, ora por sí mismo. Y puse un extracto ahí en tu pantalla que dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahí vemos cómo Jesús, ¿verdad?, ora por él mismo, diciéndole: Padre, ya estamos pronto, ya viene a lo que viene al mundo. Y también él ora por nosotros. Y ahí dice en la pantalla: luego por nosotros los discípulos del hoy. Eso está en Juan 17, del 3 al 19. Pero el extracto, como lo principal, yo quise colocar ahí: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y también, finalmente, ¿verdad?, ora por todos los creyentes, y ahí también estamos nosotros involucrados en esa oración, que se encuentra en Juan 17, del 20 al 26, y un extracto dice lo siguiente: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Eso es lo que el Señor ora por nosotros. Y es tan interesante porque Él ora, habla con el Padre, ¿verdad? Y le dice: Padre, mira, ya se acerca la hora. Ora por los discípulos, siempre Él pensando en el resto de las personas, en este amor incondicional de su corazón. Y también piensa en nosotros y dice: no te pido solo por ellos, sino por los que van a creer en mí, por la palabra de estos. Y hoy quiero sí hacer énfasis en la unidad. Por eso le he llamado a esta prédica cumpliendo su anhelo, como está en tu pantalla, cumpliendo su anhelo. Y creo que esto es trascendental, porque esto fue lo que el Señor habló, lo que Él dijo. Esto fue lo que estaba en el corazón de Él. Y cuando estaba preparando la prédica, pensaba en cuando una persona ya está a punto de partir, cuando ya sabe que se le quedan poquititas horas de vida, que ya va a ir al Padre, siempre trata de decir las últimas cosas, y las personas que están con ellos también tratan de despedirse. Porque es como: ya nos vamos a ver, pero no todavía, nos vamos a ver pronto cuando yo parta o cuando el Señor venga. Y me acordé cuando hace unos años atrás, mi abuelita paterna estaba ya ahí en su lecho, ¿verdad?, a punto de partir. Y esa noche tuve el privilegio con mi hermana de estar con ella, la última noche de su vida. Y me recuerdo que yo le dije: abuelita, ¿qué te gustaría decirle a Dios? ¿O qué te gustaría decirnos a nosotras? Y ella empezó a decirnos cosas que estaban en su corazón. Ella quería que Dios la perdonara, ella quería encontrarse con el Señor. Y empezamos a hablar con ella. Y después le pedimos que nos bendijera. Y ella dijo: las bendigo, bendigo su generación. Fue algo muy, muy lindo y muy profundo. Y yo creo que esas cosas quedan realmente grabadas en el corazón. Si tú has tenido una experiencia así, yo creo que son esas experiencias inolvidables que quedan ahí pegadas en ti. Y eso fue algo que el Señor hizo. Antes de partir, Él hizo esta oración y le dice al Padre: Padre, le dice, lo único que te pido es que los guardes, que los protejas. Y yo escribí lo siguiente: los discípulos también, unos días antes, le preguntan al Señor, porque Él ya estaba preparando el corazón de ellos para decirle: oye, yo voy a partir. Y ellos le dicen: Señor, le dicen, pero ¿cómo la gente va a saber que somos tus discípulos? ¿Cómo ellos van a saber que nosotros te amamos? ¿Tendremos que usar un uniforme institucional? ¿Algún peinado? ¿Cómo nos vamos a identificar para que la gente sepa que realmente nosotros estamos en tu corazón y tú en nuestro corazón? Y Él les dijo algo que está ahí en su pantalla en Juan 13:35. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, podemos ver que estas cosas importantes, antes que el Señor ya fuera tomado y llevado al Padre, antes que muriera y resucitara por nosotros, son dos cosas como importantes: el amor de los discípulos entre ellos y también la unidad. ¿Y cómo hacer práctico el amor? Y yo puse: es en unidad.
Y siempre, de verdad, siempre me ha llamado la atención esta declaración del Señor, porque fue una de las últimas declaraciones que Él hizo antes de ser entregado, en donde el domingo, Jairo, mi esposo, decía, en donde destaca la unidad que existe entre la Trinidad y que esa misma unidad debe darse en conjunto con sus hijos, y como esa unidad debe ser la unidad de la Iglesia. O sea, la unidad y el amor son dos cosas que van entrelazadas. No podemos tener unidad si no nos amamos. No podemos amarnos y estar desunidos. Entonces, quise destacar esta palabra que la mencioné hace un rato atrás, en Juan 17, versículos 20 y 21. Y quiero volver a leerla porque creo que es tan importante. No ruego solo por esto, dice el Señor Jesucristo. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces el Señor le dice, Padre, nosotros somos uno. Nosotros somos uno, y que ellos también sean uno, Dios, que ellos también estén ahí cerquita, pegados, no tan solo, ¿verdad?, juntos, sino no tan solo juntos, sino unánimes. Así estaban en el libro de Hechos los discípulos, ¿verdad?, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces el Señor habla mucho acerca de la unidad. La unidad, mi querida familia, es súper importante para el Señor. Y también está ahí en Juan 17, del 22 al 23, y dice lo siguiente. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Qué importante. ¿Se dan cuenta cómo para el Señor es tan importante, antes de partir, esta unidad en amor? Habla de la perfección en la unidad, no tan solo de la unidad. Y yo busqué en un diccionario que tiene todas las palabras de la Biblia, que se demoró 35 años en escribir, ¿qué es lo que es unidad? Y fíjense que dice ahí, unidad es insertado indiscutiblemente. Eso significa unidad. Cuando el Señor habla de alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste, eso es como insertado indiscutiblemente, pegado, adherido, unos con otros. Entonces, mi amada iglesia, mi amada familia de la fe, cuando se habla de la iglesia en la palabra, se habla de que somos un cuerpo. Somos la novia esperando a que el novio regrese. Siempre decimos que el recibir a Cristo es el matrimonio por el civil. Y la gran fiesta y celebración es cuando el amado regrese a encontrarse con su novia. También la Biblia dice que la iglesia, dice de la iglesia que somos piedras vivas. Pero algo también muy importante es que somos hijos. Hijos de un solo Padre. Entonces, estaba pensando, este domingo que se acerca, este domingo donde tenemos que dar un voto, ¿verdad? Algunos van a apruebo, otros rechazo. Cada uno de nosotros sabe lo que va a votar de acuerdo a su vida, a lo que ha investigado y a lo que siente en su conciencia que debe hacer. Pero yo creo que esto va más allá, porque no somos ciudadanos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, ¿te parece que cumplamos juntos en el anhelo del Señor? Por eso le llamé a esta prédica cumpliendo su anhelo. Porque lo que el Señor anhela es que estemos unidos. Que realmente seamos uno. Y fíjate que uno de los valores de la viña es este que está en tu pantalla. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, diversidad, pero por sobre todo, amor. ¿Y qué es lo esencial? Cumplir su anhelo. ¿Te parece? Yo creo que no podemos permitir que el enemigo fracture la iglesia. No vamos a permitir que dañe nuestra unidad, porque esa fue su oración. Ahí dice en la pantalla lo que él dijo, para que todos sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado. Que seamos uno, para que todos sean uno. ¡Qué importante! El ser uno tiene un objetivo también. No es tan solo que seamos uno para que estemos adentro, qué lindo que nos amamos, qué bueno, aquí no pasa nada, estamos seguros, son espacios seguros, espacios de confort. No es para eso, sino eso tiene un objetivo. Porque dice que seamos uno, ¿para qué? Importante, este para qué cambia todo y le da el sentido a esta palabra que él dijo. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo escribí lo siguiente. El ser uno tiene un objetivo, para que el mundo crea, para que quienes nos rodean vean que somos personas coherentes, que nuestra unidad e identidad está en Cristo. Y pensaba en los ejemplos, hay ejemplos en el Antiguo Testamento. La reina Esther, ella unió a su pueblo en oración y ayuno antes de ir a hablar con el rey Asuero, y el pueblo de Dios fue preservado. Otro ejemplo, Nehemías construyó el muro en unidad con el pueblo y se demoraron 52 días, demostrando que Dios estaba con ellos. También este otro hombre de Dios, Gedeón, que hablamos de Gedeón, ¿te acuerdas? Que en unidad con los 300 hombres que Dios le dijo, con este ejército tú vas a ir en contra de los madianitas, los venció, derrotaron en unidad a sus enemigos, y la victoria es conocida hasta el día de hoy. Nosotros estamos hablando de Gedeón. Y también los discípulos en unidad predicaron el evangelio del reino con milagros y señales que hasta el día de hoy podemos realizar nosotros que seguimos a Jesucristo. Pero la clave es la unidad en amor. Es súper importante. Fíjate que el Señor dijo, estas señales en Marcos 16, 17 y 18, estas señales te van a acompañar a ti y a mí, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos de serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, cuando el Señor habla de la unidad, cuando el Señor habla que su reino no es de este mundo, cuando nos enfrentamos a esta situación que estamos pasando como país, entonces, mi querida familia, amada iglesia, no miremos tan solo el hoy, miremos para qué el Señor quería que nosotros tuviéramos unidad. Y eso está, lo que el Señor dijo en Marcos también, eso está al último del libro de Marcos. Y él antes de partir dijo, oye, estas señales les van a seguir a ustedes. Estas señales, esto los va a identificar. Esto va a ser el sello de nuestro ministerio. Dice que vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces, escribí lo siguiente. Y tú y yo mostraremos a este Dios que cambió nuestra vida, nos dio propósito y un destino de vida eterna en este tiempo. Creo que tenemos un tremendo desafío y llamado. Familia, es tiempo de levantarse en unidad y proclamar a aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y tengo que decir algo. Yo tomé una determinación en mi corazón. Yo me he determinado a que yo voy a cumplir con el anhelo del corazón del amado Hijo de Dios. Yo lo voy a cumplir. Y pensaba, como dije al principio, cuando mi abuelita estaba ya en las últimas, ¿verdad? En el último tiempo del partido para graduarse, ella nos dijo varias cosas a mi hermana y a mí. Y pasaron cosas muy lindas, muy milagrosas, muy sobrenaturales. Entonces, ¿qué mayor profundidad, qué mayor contenido, qué mayor fuerza tienen las palabras que el Señor Jesucristo dijo?
para que sean uno, para que el mundo crea que yo los he enviado. Yo he determinado en mi corazón que voy a cumplir con el anhelo del corazón de mi amado Hijo de Dios, del que ama mi alma, y voy a trabajar determinada e intencionadamente en buscar la unidad, mirando a los demás como superiores a mí misma, amando a quienes piensan diferente a mí, sabiendo que somos su iglesia, su novia, su cuerpo, piedras vivas, y por sobre todo, somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, tú eres mi familia, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, y juntos vamos a extender este reino de Dios que cambia todo, este reino que cuando ponemos las manos sobre los enfermos son sanados, esas señales que nos siguen. Familia, este domingo vamos a cumplir con nuestro deber cívico. Vamos, tenemos que ir a votar. Es nuestra responsabilidad. Pero teniendo en claro que tenemos que guardar, cuidar, cautelar la unidad con mi hermano y con mi hermana, ¿te parece? Yo creo que esto es muy importante. Y por eso quería compartir esta pequeña palabra este día miércoles. Porque considero fundamental y trascendental que nosotros como iglesia, como esta familia de la Viña de Puerto Montt, tenemos que ir por más. No podemos quedarnos en esto, ¿verdad? En esta cosa que es de la tierra. Nosotros somos ciudadanos de reino, tenemos que mirar por más. La gente necesita a Cristo. He escuchado tantos testimonios de dadores de amor cuando han ido donde gente adulta mayor y han llegado, han golpeado su puerta con una canasta y estas personas les han dicho, ¿qué quiere? Yo necesito salvación, yo necesito que oren por mí, yo me siento sola, necesito a ese Dios del que ustedes me hablan. Han traído sanidad, han traído salvación, el reino de Dios ha irrumpido en la vida de esas personas. ¿Pero por qué? ¿Cómo ha sucedido? Por la unidad de la iglesia, por la unidad, por este amor en unidad, por este amor que va más allá. Entonces yo tomé el desafío como acabo de leer. Yo voy a trabajar determinada e intencionadamente en mantener la unidad, ¿te parece? Y quise terminar esta palabra con ese versículo que leí al principio, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cómo van a saber que somos tus discípulos? Y él dijo lo siguiente, Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias porque cada vez tú nos llevas de la mano, Señor, y nos llevas a más. Cada vez, Señor, tú como que nos vas estirando, Señor, y en estos desafíos que van sucediendo en nuestra sociedad, tú, Señor, vas colocando, ya colocaste los parámetros. Tú nos dijiste cómo debíamos vivir y tú hablaste de la unidad. En esto iban a conocer que éramos tus discípulos. No por nuestra ropa, no por nuestros peinados, no porque íbamos a andar con un uniforme institucional o íbamos a tener un correo todos iguales, sino por el amor que nos íbamos a tener. Y ese amor, Señor, necesariamente viene en la unidad. El apóstol Pablo decía que lo único que él pedía era hablar con denuedo tu palabra y que las señales lo siguieran. Él estaba pasando un tiempo difícil. Señor, te pedimos que venga a nosotros tu reino. Señor, que podamos juntos caminar en unidad y en amor, en acuerdos, para avanzar, para extender tu reino, para que más personas, Señor, puedan conocerte, para que esta ciudad de Puerto Montt pueda llegar, Señor, a saber que hay Dios en esta ciudad, que venga a nosotros tu reino y que aquellos, Señor, que están escuchando también esta palabra a través de la radio, en otras ciudades, Señor, que se conectaron esta tarde, oramos por ellos también, Señor, que sean luz en el lugar donde están y que la unidad de la iglesia, la unidad de ellos con el cuerpo, con sus hermanos, Señor,
pueda permear esta sociedad, mostrar quién tú eres. Agradecemos, Señor, este tiempo. Agradecemos, Señor, esta instancia que tenemos de estas redes sociales, Señor, para hablar de quién tú eres. Y bendecimos, Señor, la iglesia en la ciudad. Bendecimos, Señor, este día domingo. Bendecimos, Señor, todo lo que viene. Y oramos, Señor, que traigas paz a Chile, a nuestro Chile, Chile lindo. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando alrededor. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
Qué buen tiempo, qué buena palabra, qué palabra más rectora, más clara. Y yo sinceramente creo que con los ejemplos que Verónica dio sobre Nehemías, sobre Gedeón, sobre Esther, y obviamente lo que Jesús dijo, que si así como el Padre en Él eran uno y Él en el Padre también, nosotros junto al Padre y al Hijo éramos uno, para que el mundo crea que Él nos envió. Y creo que en ese concepto de la unidad es esencial. Por eso que hemos recalcado tanto en las últimas semanas sobre que mi reino no es de este mundo, que debemos conservar la unidad de la iglesia, que debemos estar por sobre este dilema constitucional, porque sin lugar a duda el llamado de Dios y el encargo de Dios tiene que ver con extender su reino, y para extender su reino debemos andar en unidad. Muy, muy buena la palabra, muy clara. Muy linda. Realmente una bendición escuchar lo que Verónica compartió. Sí, mi amor, y qué importante en realidad es como yo le puse la palabra, ¿verdad? Es como yo voy a cumplir su anhelo, es como yo voy a cumplir el anhelo del amado. Eso yo me he determinado. Voy a estar por sobre las circunstancias y voy a cumplir su anhelo. Yo sé que la familia que estamos aquí, ¿verdad? Ustedes que están ahí en la casa, nosotros, vamos a cumplir su anhelo. Y bueno, hoy día estamos miércoles, a mitad de semana, Verónica lo recalcó muy bien, se nos viene el plebiscito. Y vamos a tener nuestra reunión dominical, la haremos el día sábado a las 9 de la noche y la volveremos a repetir el domingo a las 10:45. Y el viernes, pasado mañana, tendremos nuestra noche de intercesión, de adoración, de intercesión, de orar, de clamar, de ponernos en la brecha para que el Señor en su soberana y absoluta voluntad haga lo que mejor estime conveniente para Chile en el plebiscito, y la opción que salga sea la opción sobre la cual debemos, como iglesia cristiana en Chile, extender su reino aquí en la tierra. Sí, mi amor, y qué importante esto de juntarnos el día viernes a las 9 de la noche. Y queremos decirte que el link de Zoom lo vamos a enviar a los grupos de WhatsApp. Y si tú dices, a mí me gustaría participar, aquí hay un banner con un número de teléfono. Puedes mandar un WhatsApp a ese número de teléfono y decir, yo quiero participar, te identificas. Y nosotros también podemos agregarte para que puedas estar este viernes a las 9 de la noche orando y adorando al Señor para pedir por la paz en nuestro país. Amén. Y, qué bueno, sí. Y el domingo en la tarde tenemos niños. Los niños van a tener sus clases como de costumbre, les toca este domingo, así que para que puedas conectar a tus niños en la reunión dominical. Ahí vamos a tener, vamos a estar dando las indicaciones y todo, así que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Que nos vaya bien, que tengamos un lindo día jueves, día viernes y el fin de semana. Y que sobre todas las cosas, Dios sea glorificado. Nos vemos, sin falta, el viernes a las 9 de la noche. Chao, bendiciones. Chao.